Hola amigos, ¿cómo están? Quería mostrarles la flor de la cebolla. No sé si se ve bien. Es como un capullo primero. Son todas cebollas que dejé para semillar, para sacar semillas. Están acá entre mi hierbabuena, mi menta y mi orégano. No sé si se ve bien, pero quería mostrarles el proceso. Es como un capullo que después se empieza a abrir. No logro enfocar. Voy a mostrarle cómo está mi ruda. Entonces, estos son plantines de orégano y tengo mucho romero que voy a plantar después. Mucho. Y esta es la hojita de la menta, para que no saben distinguir. Y esta es la hierbabuena. Yo las tengo todas juntas porque, bueno, utilizo las dos. Va quedando hermoso mi cantero. Hace unos días plantamos estas plantas. Parecen plástico. Bueno, vamos a ver si se amigan con el lugar, si les gusta. Bueno, la ruda va bien, el romero está creciendo, está muy, muy hermoso. Muy hermoso. La lavanda también. Y hace unos días planté unos plantines que tenía de pimiento para morrón y de un ají picante, que las semillas eran de una cosecha anterior. Los morrones no, son de unas semillas compradas que me las mandaron de Mar del Plata. Y el otro día encontré estos plantines, tengo un montón y los puse por todos lados. Es de el zapallo coreanito. Bueno, vamos a ver si prosperan. Este es el sector donde están los cítricos. Tenemos unas plantas de pomelo, de limón, de mandarina. Estas plantamos hace 2 años, que son unas mandarinas criollas. Quería mostrarle cómo están cuajando ya. Así que si todo sale bien, en mayo voy a estar comiendo mandarinas. ¡Qué rico! Ahí está, acá se ve bien. Ahí está. Futura mandarina. Tengo allá otras plantitas más también. Y tengo dos plantitas de quinotos. Que ya me dieron algunos quinotitos. Y bueno. Estaba creciendo. Este es de quinoto. Este año espero que den más. Bueno, ya el año que viene. No tienen muchas flores todavía. Este es otro mandarina. Esta es parte de los árboles frutales que tenemos. Y acá, no sé si se llega a ver, tenemos ciruelitas. No sé si se ve. Está como mal la luz. Ahí llegan a ver esa. Bueno, está lleno de ciruelas el árbol. Y esto es durazno. Ahí se ven los duraznitos. Que ya están creciendo. Ahí, no sé si se veían. Ahí. Justo hoy no enfoca bien. Bueno, quería mostrarle un poco de cómo van las plantas. Todo eso son álamos.
y allá está la casa. Bueno, espero que les haya gustado. Este es un pequeño tour de la finca del naranjo. Miren lo que son esas flores. No saben el olor que hay acá, un perfume delicioso. Delicioso. Y estos son pomelos. Así que bueno, les deseo buena semana para todos, buen fin de semana que ya se acerca. Les mando un beso. Y síganme, no se olviden de suscribirse a mi canal. Les mando un beso a todos.